Señor, abre mis labios. Pecadores por manos de
santo de la cruz destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó ese día. Señor, bendecida al Señor.
Padecido la muerte, así por amorosa designación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos, pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Porque con tu santa cruz al Hijo y al Espíritu Santo.
sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. A nuestro Redentor, que por su cruz nos ha salvado, y digámosle confiados: por tu cruz, sálvanos, Señor. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de las heridas del pecado. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto, elévanos hasta la gloria de tu reino. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca, concede la vida eterna a los que buscan tu rostro. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo amado del Padre, que has sido enviado al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti, concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos, para que obtengan la salvación. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra
para que el mundo entero ardiera, haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Pidamos ahora al Padre que venga al mundo su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, aleluya, porque Cristo elevaste en tu cielo, aleluya, resucitado, según su palabra, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este momento, como todos los días, el Venerable Cabildo rinde este culto a nuestro Padre Dios, a nuestra Madre Santísima, de manera muy especial en esta misa conventual que ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y en este día tan especial, día de la exaltación de la Santa Cruz, queremos encomendar a nuestra Madre Santísima a todos aquellos que en la profundidad de la religiosidad y de la piedad popular celebran con gran alegría este día del triunfo glorioso de Cristo en la cruz. Especialmente todos aquellos hermanos nuestros en el ramo de la construcción, todos aquellos que celebran con gran alegría el colocar esa cruz florida en cuanta obra hay, cuanta construcción, representando aquí está el triunfo de la cruz. Felicidades a todos nuestros hermanos. De igual manera, recordamos a una querida hermana nuestra que falleció en días pasados, doña Coco, doña Socorro Álvarez, que vivió largos años la cruz del Señor y finalmente fue a su encuentro en días pasados. La encomendamos a nuestro Padre buen Dios. Por todo su servicio, más de 40 años de servicio aquí en la Basílica. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Alabamos, bendecimos.
Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera en la cruz para salvar al género humano, concédenos a quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. No olvidemos los hazañas del Señor. Thank you.
adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, al celebrar hoy esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, no nos queda más que descubrir en este portentoso signo de la cruz la manifestación suprema del amor misericordioso de Dios, ya que en ella su Hijo único murió para salvarnos. La cruz es el poder de Dios que vence el pecado, el mal y la muerte, y da el fruto de la vida eterna, de la nueva creación que se implanta en este mundo y en las dimensiones humanas para transformarlas en su totalidad. Podemos hoy reflexionar sobre el gran poder de la cruz y del crucificado, que es la manera en la cual ese portento del amor de Dios llegó a plantarse en medio de nuestra tierra. Ese signo que era patíbulo, que era escarnio, que era lo peor en ese momento donde morían los criminales, fue elegido libre y voluntariamente por Cristo, aceptando la cruz y cargando con ella hasta el monte Calvario para entregar su vida por cada uno de nosotros. Por tanto, la cruz, símbolo primordial del cristiano, ha atravesado a lo largo de todos los siglos con esa fuerza que transforma, y es la cruz
que generalmente colocamos al inicio de algo. Es la cruz con la cual nos signamos al inicio de cada día, de cada trabajo, en momentos de alegría o en momentos de sufrimiento, en momentos de prueba o en momentos de triunfo. Es esta cruz de Jesús que nos acompaña constantemente en nuestra vida. Pero la cruz no es el leño, el madero solo. De ella pende el cuerpo de Cristo el Señor, símbolo primordial del gran amor que Él nos ha tenido. Ese amor anunciado a sus discípulos de llegar hasta el extremo. Sí, hermanos, hoy podemos contemplar cómo el pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha venerado este portento y ha llegado hasta nuestras tierras esta realidad de la exaltación de la Santa Cruz. En un día como este, pero ya de tiempo atrás, llegó el capitán Juan de Grijalva a la isla de la Santa Cruz, conocida hoy como Cozumel. Y ahí, precisamente con la colocación de una cruz adornada, se inició una etapa importante de llevar el Evangelio a esas regiones e iniciar la primera evangelización en nuestra patria. A lo largo de todos los siglos, los cristianos han venerado este signo de manera impresionante. Lo encontramos unido a la imagen del buen pastor en las catacumbas de Roma, así como también en las tumbas de los mártires. Y fue exactamente en el siglo IV, hacia el año de 1312, cuando la mamá del emperador Constantino, Santa Elena, por inspiración de Dios, estando en Jerusalén, pidió realizar unas excavaciones junto al Santo Sepulcro de Cristo. Y ahí encontró restos de la verdadera cruz. Así lo afirman testimonios. Y es en la profundidad esta realidad que une parte fundamental de nuestra fe. Entrega de Jesús, muerte del Mesías, el Dios crucificado y la Santa Resurrección como triunfo. Las primeras representaciones del crucificado exaltaban siempre a un Cristo glorioso. Es común encontrar en los museos estas primeras representaciones del crucificado con una túnica larga, con una corona real, expresando cómo en la cruz se une en glorificación el mismo resucitado. La cruz deja de ser el patíbulo, el escarnio, y se convierte en la victoria. Estas palabras que hemos escuchado hoy en el Evangelio, el Hijo del Hombre que será elevado y atraerá a todos hacia Él, que portará el gran regalo de la vida eterna, es esa cruz con su Cristo crucificado y glorificado, que para cada uno de nosotros debe representar la vivencia profunda de nuestra fe. El portar una cruz al cuello o tenerla en nuestra habitación o cerca de nosotros, cerca de la cama, cerca de la mesa, cerca de la puerta de salida o en un negocio o en una oficina, siempre es recordatorio de la entrega total de Jesús.
lo ha hecho por ti y lo ha hecho para salvarte. Signo portentoso de la misericordia de Dios que tenemos a cada paso para tomar, acercarnos y profundizar este misterio del amor misericordioso de nuestra Padre. Hoy en este día, como mencionábamos al inicio de la celebración, es una tradición muy grande en la piedad y religiosidad popular de nuestro pueblo el adornar con flores la cruz del Señor y hacer fiesta. La expresión más profunda de victoria, de triunfo, de alegría. Y qué mejor hacerlo en este tiempo de la Pascua, en la cual este símbolo debe ser ante todo de esperanza. ¿Por qué no colocar una cruz florida ahí donde nos duele más, en nuestra patria? Pensemos primeramente en todos nuestros hermanos que sufren profundamente en el estado de Guerrero, todos los desaparecidos, todos aquellos migrantes que intentan cruzar la frontera. Allí están esas cruces gloriosas, esos símbolos de fe que luchan con esperanza por alcanzar una vida mejor. Son las modernas y las actuales cruces que nos desafían y nos dicen: en el nombre del Señor, por mi familia, por los míos, realizo hasta el extremo, dar la vida. Coloquemos hoy en el cruce del manto de nuestra Madre Santísima a todos nuestros hermanos que en nuestra patria y en el mundo viven la profundidad del sufrimiento, de la enfermedad, de la crisis, de la depresión, del abandono. Que sea la cruz gloriosa del Señor, que sea la victoria del resucitado que ilumine sus vidas, que las colme de esperanza y los convierta en signos claros de victoria frente a las realidades crudas de nuestra cultura y de nuestro mundo actual. Madre Santa, protege a todos tus hijos y todas tus hijas, especialmente nuestros hermanos migrantes, aquellos hermanos nuestros que han desaparecido, aquellos que no pueden salir a la calle por miedo a ser atravesados por las balas. Ayúdalos y protégelos, Madre nuestra. Que sea la victoria de tu Hijo crucificado que nos dé la última palabra sobre esta realidad trágica que vive nuestra patria y el mundo actual. Madre nuestra, tú que estuviste junto a la cruz de tu Hijo, tú que estuviste junto a su sepulcro, tú que estuviste junto a los apóstoles en la llegada del Espíritu Santo, permanece junto a nosotros en estos momentos tan duros, tan sangrientos de nuestra patria. Madre mía, ayúdanos. Oremos, hermanos, hermanas, con confianza a nuestro Redentor, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo, y digamos a cada petición: por tu cruz gloriosa, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifieste en su vida. Oremos. Por tu cruz gloriosa, sálvanos, Señor. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres y ponga paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra.
Oremos. Por tu cruz gloriosa, sálvanos, Señor. Para que los enfermos, los atormentados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte de su gloria. Oremos. Por tu cruz gloriosa, sálvanos, Señor. Para que Cristo, que quiso ser elevado en la cruz, nos salve y nos eleve a las alegrías eternas, e interceda en este día de manera especial por todos los que trabajan en la industria de la construcción. Oremos. Por tu cruz gloriosa, sálvanos, Señor. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y concede tu ayuda a quienes tu Hijo ha redimido en el árbol santo de su cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio
que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la gloria de los cielos las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no te
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María Santísima, de los santos, las cruces floridas que han traído a bendecir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.